Oli, oli, bienvenidos un día más, nuevo vídeo, nueva colaboración con Vip Cross Stitch. Y hoy os traigo el segundo vídeo de esta última colaboración que he hecho con ellos. En el primer vídeo vimos todos los kits de Spirit que yo había pedido en esta colaboración. Y ahora vamos a ver los que pertenecerían a la marca tipo Joy Sunday y uno que no sería de esa marca, pero que es sobre algo que me habéis pedido mucho. Me habéis pedido reiteradamente. Vamos a verlo todo un poquito mejor, ¿vale? Vamos a ver primero lo que me habéis pedido reiteradas ocasiones y aquí tendríamos el kit, ¿vale? Decís, esto es un kit impreso de los de toda la vida. Efectivamente, pero tiene algo muy curioso, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Pertenece a estos kits que vienen con pegatina. Vamos a dar la vuelta para que no lo desvelemos todavía, ¿vale? Va a medir 30x30. Si no me equivoco es de 11 count. Ahora lo miramos, ¿vale? Pero juraría que es de 11. Vale, aquí tenemos el patrón. Tiene 11 colores. ¿Vale? Muy bien. Por aquí las instrucciones. Que estas instrucciones no nos van a servir de mucho. Ya os lo digo yo. Y vamos a sacar las cosas. A ver, quiero sacarlo todo a la vez para que no se vea. Es difícil esto, ¿eh? Sin hacer ruido es difícil. Vale. Entonces, tenemos por aquí los colores. Voy a coger los colores. A ver. ¡Ay! ¿Qué se vio? Vale. Tenemos por aquí los 11 colores que lleva. Son hilos de punto de cruz. En este caso llevan DMCs, ¿vale? Estos a veces no lo llevan, estos kits. Pero bueno, no pasa nada. En este caso sí que los lleva. Estos son los 11 colores. Como veis, hay poca cantidad de hilo. Y me diréis, jolín, eso para cruz completa igual es poca cantidad de hilo, ¿verdad? Y yo, pues sí, efectivamente. Tenemos por aquí una agujita, ¿vale? Y esta aguja, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Entonces, vamos a verlo, vamos a explicar un poquito y os comento un poquito lo que se viene. Vemos por aquí lo que sería el kit, realmente. ¿Vale? Esto es un kit completamente de abalorios, en el que todo lo que bordemos lo vamos a bordar con los abalorios. Y vienen todos aquí y son 11 colores de abalorios. Vale, entonces tenemos por aquí el blanco, el rosa, un azulito, otro azulito más oscuro, el verde, naranja, rojo, otro rosa, que es diferente, un lila iridescente muy bonito, y se ha colado aquí uno más grande, que ese no nos valdría para lo que tenemos que hacer con este kit, el negro, el 310, y el amarillo, que es el 307, se supone, ¿vale? Entonces, esto es un kit impreso de 11 count, ahora que lo miro es de 11 count, ¿vale? En el que se hace con abalorios, es un kit completo de abalorios. Me habéis preguntado muchas veces cómo se borda con abalorios, y yo siempre os dije lo de, ya os mencioné en algún momento, ya os hice algún vídeo, pero tenía yo la copla de haceros un vídeo dedicado, y para ello me he comprado este kit. Me he comprado, no, me he pedido en la colaboración este kit, que es un kit completo de abalorios. Todos los colores se bordan con abalorios y esto lo vamos a ver en vídeo, ¿vale? No todo el kit vamos a verlo en vídeo, sino que vamos a coger un día y os voy a enseñar cómo bordo yo con los abalorios, cómo los añado en el labor de punto de cruz y poco a poco iré creando este kit, ¿vale? Tenía muchas ganas de poder enseñaros algo así y ha llegado el momento. Elegí el gato, hay más modelos, hay uno que es una vaquita, un unicornio, muchas cosas guays, pero yo elegí el gato, que para mí era lo más interesante. Voy a meterlo en una bolsita directamente de Joy Sunday, o tipo Joy Sunday, que va a ser más cómodo. Sabéis que yo siempre tengo este tipo de bolsitas de kits acabados, ¿vale? Yo las guardo todas y cuando me llega un kit que va en celofán, directamente lo meto en una de estas. Porque para mí es mucho más cómodo. A pesar de que me estoy haciendo bolsitas de costura, ¿vale? Directamente hago esto. Las meto aquí y aquí estaría. Entonces, este sería el primero. Ay, os voy a decir el precio, porque tampoco os dije en el de Spring el precio. El de Spring del vídeo anterior eran 11,62. Y este kit de abalorios sería de 7,95. Nada mal para llevar abalorios, ya os lo digo. Y ahora vamos a empezar con los kits que hay por aquí, ¿vale? Los tipos Joy Sunday. Este primero tiene un coste de 3,57 y tiene una pegatina en medio, con lo cual no vemos bien la imagen. Hacía mucho tiempo que tenía este kit en mente
¿Vale? Y ahora que lo he recibido, vamos a verlo bien, porque después de haberlo pedido en la colaboración, como que me arrepentí un poco, ¿no? Porque hay otros de este tipo que me gustaban un poquito más. Esto es un panel, ¿vale? Porque es un panel vertical de 17 x 34 centímetros, que tiene, pues aquí tenemos el kiosco de música, el banquito para las enredaderas, las macetas, las flores, muy bonito todo, es un jardín precioso, en 14 count, el patrón se ve genial como siempre, ¿vale? El punto de lineal es muy claro, y tenemos por aquí 28 colores, 4 colores en nuevo francés, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colores en punto lineal, de los cuales uno solo está en punto lineal. Es muy bonito, es impreso, vamos a verlo ahora. Tenemos por aquí los 29 colores, que mirad, qué casualidad, que el único que está, el 29, que solo está en punto lineal, es el 310. Dos agujitas, como siempre, y estos organizadores que tanto me gustan a mí, que tienen ya los DMC aquí puestos. A mí la gama cromática me parece súper bonita, yo creo que va a quedar genial, pero es verdad que hay otros paneles de este tipo que me hubiese gustado igual un poquito más que este. Pero me gusta, ¿vale? Y es así, es chiquitito, este sí que lo puedo hacer en el tren. Mirad, muy bonito, fácil de hacer, esto no tiene complicación ninguna. Tiene cambio de color, pero tampoco tiene mucho confeti. Lo que sí que tiene son muchas nudos franceses, ¿vale? No sé si los habíamos mencionado. Tiene muchos nudos franceses, entonces hay que hacer la cruz completa debajo y luego hay que hacer el nudo francés encima. Pero bueno, vamos a verlo un poquito mejor cuando lo vaya a hacer, si decido hacerlo. Me lo voy a pensar, ¿vale? Porque si no, pues lo pasaré a otra persona que lo disfrute. Pero el ser es muy, muy bonito. Y si lo queremos hacer en contado, ya veis que se ve perfectamente el punto lineal, los símbolos, todo. Hasta los nudos franceses se ven bien, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, pero se ve todo súper, súper, súper bien, ¿vale? Entonces, simplemente es que ahora mismo, después de tenerlo, ya antes de tenerlo, como que me quedé un poco pensando lo de, jolín, hay paneles de estos que casi que me gustaban más que este otro. Y no sé por qué, al final me decidí por este, pero bueno, que lo tengo. Y bueno, pues ahora que lo tengo, pues tendré que decidir si lo haré o lo pasaré a otras manos. Ya veremos, me lo voy a pensar, no lo voy a añadir todavía a mi inventario hasta que no lo decida, ¿vale? Porque también tengo muchos kits y algunos los voy a descartar y los voy a pasar a otras manos. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Y seguimos, el siguiente kit del que vamos a hablar va a ser... ¿Cuál es este? Estoy intentando averiguarlo a través de la imagen. Este sí que no es para mí, ya os lo digo. Este tiene un coste de, antes de que le dé la vuelta, 3,73 euros. Es monísima. Una mamá y un bebé zorrito. 26 por 30 centímetros y literalmente se llama mamá e hija zorrito. Zorrito porque no quiero decirlo de la otra manera, en femenino, ¿vale? 14 counts, se cose a dos hebras. Fantasía del punto lineal. Se ve que es una fantasía del punto lineal. Es un kit muy, muy bonito, pero este yo es que lo pedí para enseñároslo, porque sé que hay gente a la que le va a gustar, y para dárselo a una persona que lo va a disfrutar mucho más que yo, ¿vale? El patrón gigante, por lo que estoy viendo. Tenemos por aquí el organizador con los colores, son 24 colores diferentes, muy, muy bonitos, naranjas, rojos, verdes, poquitos, pero bueno, sobre todo naranjas, rojos. Mirad qué bonita la gama cromática, es súper, súper linda. Tenemos por aquí entonces la imagen. Tenemos por aquí el patrón, ¿vale? Esta sería la parte de abajo de la colita. Se ve muy bien, está grande. Tiene medio punto, por lo que veo. Sí, no me había fijado. Mirad que se ve bien aquí, que tiene medio punto, ¿eh? Pues no me había ni fijado. Y bueno, pues por aquí tenemos la otra parte. El punto lineal se ve muy bien, como siempre. Y tiene 21 colores en... Ah, también tiene cuartos de cruz. Ahora lo miramos. 21 colores en cruz completa, 2 colores en media cruz, 1 en nudo francés, que será en los ojitos probablemente, o en las setas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores en un cuarto de cruz y 2 en punto lineal. ¿Dónde están los cuartos de cruz? Un momento. Porque encima son un cuarto, no tres cuartos. Es un cuarto de cruz.
Vale, mirad, el cuarto de cruz los tenemos en las setas. No sé si los veis ahí, los cuartos de cruz de distintos colores, ¿vale? Y luego los tenemos en aquí, en el morrito del zorrito bebé, en el morrito de la zorrita mamá. Al final dije la palabra. YouTube, por favor, no me censures. En los ojitos también está el punto el nuevo francés, aparte de las setas, que también es un nuevo francés, ¿vale? Muy bonito, muy muy bonito. Vamos a ver en el patrón, yo creo que en el patrón se va a ver bien el tema de los puntos. Vamos a verlos ahora. Entonces, tenemos por aquí toda la simbología y tenemos pues el 1, el 2, ta, 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 hasta el 21 en cruz completa. Luego tenemos las medias cruces que se ven muy bien. ¿Vale? Y tenemos por aquí los cuartos de cruz, que, a ver, yo los había visto aquí, a ver cómo se ven. Se ven bastante bien. Yo tiraría del patrón, yo creo que sí se ve bien. ¿Veis el mini cuadradito dentro de la cruz? A ver si lo vemos ahí. ¿Veis ese mini cuadradito? Pues ese es uno, por ejemplo. Y luego por aquí, pues tenemos los otros. Vemos por aquí los del, no sé si lo veis, que está a la mitad del cuadrado en verde y la mitad en amarillo. Pues lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, se puede hacer perfectamente. Muy bonito. Mucho cambio de color no tiene, la verdad, porque tampoco tiene tantos colores. Y bueno, pues tenemos grandes bloques de color. Y si no está todo interconectado para que se pueda bordar bien, yo creo que va a ser un buen proyecto, que se puede hacer bien, que lo va a poder hacer sin ningún inconveniente. Simplemente con el tiempo. Tiene sus dos agujitas, tiene todo. Perfecto. Muy, muy bonito. Yo creo que lo va a disfrutar. Vamos a ver, siguiente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Y el último, el último, el último, el último, que este ya no tiene pérdida, este sí o sí, este sí me lo voy a quedar. Es el que yo creo, sí. Este sí que me lo voy a quedar porque ya sé lo que voy a hacer con él el día que lo haga, porque son muchos. 3,73 euros es lo que cuesta este. Y es el neceser de bordado. Vamos a abrirlo y lo vemos un poquito más de cerca. No es muy grande ni nada, vamos a verlo. Mirad, mide 23 por 27 centímetros la tela, 14 cam secosados hebras, kit de costura, sus tijeras, sus bobinas, el bastidor, el bordado, la aguja, el hilo, el buscatijeras. Me parece fre y las vallas. Me parece precioso en su neceser de tela, pues me parece ideal para hacer un neceser de tela. Tiene 30 colores a cruz completa, dos colores a media cruz, uno a nudo francés, que tiene bastantes, ya os lo adelanto. Y un 2, 3, 4, 5 en punto lineal. Bueno, ya vemos aquí, esto sí os lo enseño completo porque es una porción. Vemos aquí que tenemos el punto lineal que se ve muy bien. ¿Vale? Además es punto lineal de estos que no se meten en medio de la cruz, pero que sí que son un poquito más complicados, pero bien. Y luego le damos la vuelta y tenemos por aquí un montón de nudos franceses, ¿vale? Esto sí que os lo voy a enseñar en esta parte, porque es donde más nudos franceses hay, pero tiene un montón, un montón, un montón. Y continuamos. Tenemos por aquí las paletas de color, tenemos los 32 colores en total. ¿32? ¿Cuántos? Sí, 30 en 30, pero es que luego tenemos dos colores que solo usamos en punto lineal y en nudo francés. Vale, pues tenemos por aquí los 32 colores, que estos dos solo se usan en punto lineal y nudo francés. El blanco es para nudo francés y luego blanco y negro para punto lineal, blanco y negro. Vale, y por aquí tenemos las dos agujitas y la gama cromática completa de azules, marrones, verdes, rosas, lo tiene de todo. Es que este kit tiene de todo. Lilas, ay, qué bonitos. Estos son todos para hacer el... La bolsita, aunque no lo parezca. Son todos para la bolsa. Muy, muy bonito. Vamos a verlo. No es un kit muy grande, como bien os comentaba. Es bastante chiquitín. Ya veis que esto se va a hacer muy bien. Viene todo remallado alrededor, es decir, no se nos va a deshacer la tela. Y la simbología, pues está muy bien, como siempre. Es que estos kits tipo Joyous Sunday nunca, nunca te dan problemas. Es muy raro. Salvo que venga que viene un poquito movida hacia la derecha, no os lo he dicho todavía, pero viene un poquito movida hacia la derecha. Salvo que venga mal impreso, no suelen dar problemas. Y este viene un poquito movido hacia la derecha, pero bueno, tampoco va a dar problemas, porque ya veis que no se desfasa mucho. Mirad, el desfase es un milímetro, ni un milímetro no llega.
Aquí veis el cuadrado, la parte blanca que queda del cuadrado, ¿vale? Que queda un poquito para la derecha, pero luego ya está el símbolo y no va a dar problemas ninguno. Esto sí que tiene confeti. A ver. Esto sí que tiene confeti. Bastante. Pero es factible. No tiene tanto que vaya a ser imposible hacerlo ni nada de esto. Está bien. Es un confeti razonable. Y luego pues siempre tenemos el bloque de color del pajarito, del bastidor, que bueno, pues sin inconveniente. Yo creo que hasta en contraste se ve bien, que es lo importante. Y esto dice mucho, cuando en contraste se ve bien el patrón, es porque va a quedar bien. Y en este caso, con tantos colores, siendo de la marca que es de Cross Stitch, imitación a Joy Sundae, bueno, pues se va a ver muy muy bien. Y este me lo voy a quedar porque quiero hacer con él una bolsita, o un neceser, o un algo, no sé qué voy a hacer con él, pero algo voy a hacer con él, porque me parece súper bonito. Cuando lo vi, era nuevo, además, era un patrón nuevo, lo vi y fue amor a primera vista. Y entonces por hoy os he enseñado estos kits, ¿vale? Uno que sí o sí es para mí, uno que no lo sé, y uno que no, y el de los vídeos, que va a ser el gatito de los abalorios. Muchas gracias a Vip Cross Stitch por haberme hecho llegar estos productitos, y nos vemos prontito en el próximo vídeo. ¡Adiós!